de la 32 semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir aquí está o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces le dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo al ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo importante como la llegada del reino de Dios. En tiempos de Jesús muchos pensaban que el reino de Dios era cosa del futuro y se instauraría en un abrir y cerrar de ojos, por lo que todos podían ver en el acto el sometimiento de los pueblos paganos, la soberanía de Israel sobre las naciones y la destrucción del mal en todas sus formas. Jesús aclara que el reino de Dios no llega aparatosamente y que el reino de Dios está entre ustedes, que el reino de Dios ya ha comenzado, que es una realidad que se va manifestando de modo escondido y progresivo y que se hace presente ante los mismos ojos de los que interrogan a Jesús en medio de signos. Los leprosos son purificados, los pecados son perdonados, los enfermos son curados, los muertos resucitan. Se ha de buscar en la verdad de la misma, de la vida honrada y justa de cada uno. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se cura el mal y el dolor? ¿Dónde se imparte felicidad a la gente? ¿Dónde se contagia bondad? ¿Dónde se da paz, alegría y felicidad? Por tanto, hay que saber leer los signos de la presencia del reino. No hay que preocuparse ni creer en profecías o en falsas alarmas sobre el fin. Cada uno deberá estar empeñado en ayudar a experimentar a otros la acción del reino que ya está actuando, tal como lo hace la levadura en la masa. Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya se está inaugurando el tiempo del reinado de Dios. Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso, investido con todo poder. Jesús no solo declara que el reino ya está actuando, sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino. Los discípulos de Jesús deben proclamar la cercanía del reino de Dios, orar todos los días para que ese reino llegue y se instaure de manera definitiva, y con toda su potencia de vida y misericordia divina. La plenitud de este advenimiento, sin embargo, no se da antes de que el Hijo del Hombre padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios. El reino no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al fermento que... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Dos enseñanzas fundamentales nos deja hoy nuestro Señor. Primero,
el reino de los cielos es ya una realidad, es decir, el cielo ya está entre nosotros. Sin embargo, es una realidad que solo es visible y puede ser vivida en la medida en que nos centramos en la esfera divina mediante la gracia que produce el Espíritu Santo. Es decir, en la medida en que alimentamos el Espíritu en nuestra vida por medio de la oración, los sacramentos y la meditación diaria de la Palabra de Dios, se abre delante de nosotros el horizonte del reino, en donde el amor, la alegría y la paz son una verdadera realidad. Este reino es imprevisible, oculto está, pero ya está actuando en la Iglesia, en su Palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino está pues entre ustedes, o bien en medio de ustedes. Y es que el reino es el mismo Jesús, que al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero ya está en medio de nosotros. Y más, para los que celebramos Eucaristía, dice Jesús: el que me come permanece en mí y yo en él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.